Diego, vine a hacer un recorrido a las tiendas de decoración navideña para conocer cuáles son las tendencias para el 2019. Este año los gnomos siguen siendo un accesorio favorito para la decoración navideña, así como los troquecitos que cargan el pino de Navidad. Este listón me encantó, miren nomás qué tan lindo, combinando con yutes y las cerezas que nunca deben faltar. No son cerezas, son como berries. Los elfos, un clásico ya en las decoraciones navideñas, así como los piecitos saliendo del árbol. El elfo travieso que se quedó atrapado en el árbol. Encantadores. Listón de cuadros blanco con negro, combinando con un listón negro con letras en rojo brilloso. La decoración navideña debe ser algo que a ti, a tu familia, a quienes viven contigo, los haga sentir bien, les dé esa sensación cálida de la Navidad, alegría, elegancia, es lo que a ti te guste. Por eso es que hay tantos estilos, tantos colores, el dorado con el turquesa. Es algo muy elegante. A mí lo que me gusta es el acomodo de los listones, cómo va cambiando. Algo que sí les puedo decir es que las mallas estas gruesas que por tanto tiempo usamos, ya no. Ya es algo del pasado. Rellenaban, pero ya no es algo que vamos a seguir usando. Mejor combinen listones gruesos, delgados. Y miren, aquí también podemos ver las esferas grandototas. Estas nos ayudan a llenar los espacios. Pero la malla ya no se ve tan linda. Mejor combinen listones. Hagan algo diferente. Tenemos una decoración muy moderna, vanguardista, en negro, plateado, blanco, los cuadros, las rayas, sobre el árbol nevado. En cambio, para la decoración rústica sí me gusta poner el yute, que se ve como más natural, con esferas de madera, las piñas, los algodones estos lucen hermosos, los animalitos y por supuesto las berries rojas. Thank you.
Un clásico verdaderamente, el árbol verde con rojo, en distintas tonalidades, distintos brillos, con los adornos que cuelgan. Miren nomás qué tan bonitos, estos siempre deben ir a las orillas del árbol. Y luego tenemos, miren, las pelotas, esferas de distintos estilos, listones. Hay que combinar distintos materiales para que nuestro árbol luzca de revista. Recuerda que yo tengo una guía donde te doy la lista de material que necesitas para que tu árbol luzca espectacular. El dorado, una opción muy elegante. Y el plateado con rojo, de igual manera luce elegante con un toque más moderno. Como pueden ver, no hay reglas para escoger el color, algo que a ti te guste, y entonces sí hay un orden, hay un estilo, hay una manera que te permite que la decoración navideña no sea algo estresante para ti y que tu árbol luzca hermoso al final. El color lo decides tú. Colores se me hacen muy estilo María Antonieta. Rosas, muy afrancesado, ¿a poco no? Me transporta a la Toscana. Miren nomás las lavandas, distintos tipos de morados combinados con un poco de blanco o blanco, grises, nevado. Para quienes tienen una tienda y una ventana que hacer lucir, esta decoración me encanta. Esta decoración de monos de nieve con árbol nevado me encantó, y estas esferas con la bufanda del mono de nieve. Este año sí les puedo decir que las llamas están muy de moda y esta decoración nos invita a Perú. Y para los que tienen una casa en la playa, esta decoración es ideal. Los colores del mar combinados con conchas y accesorios de mar, me encantan. Los listones es una de las decoraciones que más disfruto comprar cada año. Puedes dar
darle un giro completamente a tu decoración, a tus adornos, sabiendo combinar tus listones y cambiándolos año tras año. Hay tantas opciones. ¿Quieres saber cuántas cantidades de listones comprar? ¿En qué orden debes de ir colocando tus adornos para que todo fluya, para que no te estreses? ¿Cuántas esferas necesitas? ¿En qué tamaños? ¿Con qué accesorios puedes combinar? Recuerda que tengo una serie en videos donde te explico detalladamente todo lo que necesitas hacer para que tu árbol luzca de revista esta Navidad. Recuerda, la Navidad es para disfrutarla, para estar felices y llenar nuestro hogar de júbilo, alegría y felicidad.